La velocidad y la potencia de los ordenadores se han duplicado cada uno o dos años desde las décadas de 1960 y 1970. Y ahora la inteligencia artificial combinada con esa potencia de cálculo podría estar a punto de resolver alguno de los mayores obstáculos de la tecnología. Pero los científicos afirman ahora que la humanidad se encuentra en una encrucijada crítica y que el camino que elijamos en el próximo siglo marcará el curso de nuestra civilización durante generaciones. ¿Alcanzará algún día la humanidad el máximo nivel de avance tecnológico que nos permita convertirnos en una especie interplanetaria con capacidad para colonizar galaxias enteras? ¿O nos condenará nuestra propia tecnología? Permanezca atento para descubrirlo. En 1964, el científico soviético Nikolai Kardashev propuso una teoría innovadora, según la cual todas las civilizaciones, independientemente de la raza o la cultura de sus habitantes, necesitan energía para mantenerse. A medida que las sociedades crecen y se desarrollan, sus necesidades energéticas aumentan exponencialmente, impulsadas por factores como el crecimiento demográfico, el aumento del nivel de vida y los avances tecnológicos. Para medir el nivel de consumo de energía, Kardashev ideó tres niveles de civilizaciones, pero otros científicos han sugerido desde entonces cuatro niveles más. Cada tipo de civilización se distingue por su nivel de consumo de energía y las tecnologías que utiliza. Veamos ahora cada uno de los siete tipos. Una civilización de tipo cero utiliza casi todos los recursos naturales de su planeta para obtener energía, lanzándose al espacio mediante cohetes alimentados por energía química. Ahí es donde estamos ahora. Esto se debe a que una civilización de tipo 1 consume un mínimo de 10 a la potencia de 16 vatios de energía y actualmente consumimos unos 10 a la potencia de 13 vatios de energía. Esto nos sitúa en torno al 0,73 en la escala. Según el físico teórico y futurista estadounidense Michio Kaku, se estima que la humanidad será capaz de consumir energía a una escala comparable a la de una civilización de tipo 1 en los próximos 100 a 300 años. Pero para cruzar esta línea, primero tenemos que superar el gran filtro, un fenómeno que aniquila a las civilizaciones mucho antes de que puedan encontrarse entre sí. La teoría que subyace a la idea de que cada civilización extraterrestre se enfrenta en última instancia a alguna barrera para su propia supervivencia procede del economista Robin Hanson. Este gran filtro puede ser cualquier cosa, desde una guerra nuclear, pandemias, inteligencia artificial, asteroides asesinos de planetas o incluso el cambio climático. Si logramos superar el gran filtro que sea para nosotros, solo entonces podremos avanzar al siguiente tipo de civilización. La civilización de tipo 1 también se conoce como civilización planetaria. Cuando finalmente alcancemos esta etapa de la evolución, seremos capaces de establecer el control sobre todos los recursos energéticos disponibles en la Tierra. Esto significa que los humanos tendremos que utilizar plenamente toda la radiación solar que llega a nuestro planeta. La Tierra absorbe alrededor del 71% de la energía que irradia el Sol. Y cada hora, 430 quintillones de julios de energía del Sol golpean la Tierra. La cantidad total de energía que utilizamos todos los seres humanos en un año es de unos 410 quintillones de julios. Dicho esto, si fuéramos capaces de aprovechar toda esta energía a la vez, podríamos alimentarlo todo solo con el sol. La energía eólica junto con la hidroeléctrica añadiría aún más recursos para desarrollar tecnologías. Cuando se trate de aprovechar la energía de una estrella, será la fusión nuclear la que suponga un gran avance en energía limpia y fiable. Pero antes habrá que deshacerse de lo viejo. Nuestras centrales nucleares actuales funcionan con combustible que sufre fisión nuclear, tiene un bajo coeficiente de conversión de energía, deja residuos radioactivos y conlleva un alto riesgo de accidentes. La fusión nuclear, en cambio, proporcionará una fuente segura y casi ilimitada de energía limpia sin residuos radioactivos. La creación de motores alimentados por fusión nuclear permitirá enviar naves tripuladas a cualquier planeta del sistema solar. La vida en la Tierra podría ser más cómoda, el cambio climático podría evitarse, y es posible que, en el futuro, podamos construir ciudades enteras bajo el agua. Los avances en medicina acabarán por derrotar al cáncer y a otras enfermedades incurables, elevando así significativamente la longevidad de la vida humana. Sin embargo, el futuro es aún más prometedor para el siguiente nivel evolutivo. Una civilización de tipo 2, también conocida como civilización estelar, aprovecha y consume la asombrosa cantidad de 10 a la potencia
potencia de 26 vatios de energía. Los científicos creen que la humanidad tiene posibilidades de superar este límite en unos 3.200 años. Una vez alcanzado, podremos aprovechar las ilimitadas reservas de energía del Sol. Existen múltiples formas de hacerlo, la más notable de las cuales es la hipotética esfera de Dyson, una colosal megaestructura con una superficie millones de veces mayor que la de la Tierra, capaz de captar y transmitir toda la energía de la estrella. Otra posibilidad es rodear una estrella con un conjunto de satélites y hábitats espaciales. Este método de captación de energía se conoce a veces como enjambre Dyson. El enjambre estaría formado por un gran número de colectores o paneles solares individuales, que podrían colocarse a diferentes distancias y orientaciones alrededor de la estrella para maximizar la captación de energía. La energía captada por el enjambre podría transmitirse de forma inalámbrica a una ubicación central para su alimentación o uso por parte de la civilización. La era de los motores antigravedad abrirá nuevas oportunidades para los viajes espaciales prolongados y la colonización del sistema solar. Gracias a los avances de la tecnología médica, los astronautas ya no tendrán que preocuparse por los efectos de las misiones espaciales prolongadas sobre su salud, ya que la regeneración de tejidos y la prolongación de la esperanza de vida serán una realidad. Sin embargo, a medida que nuestra civilización sigue creciendo y evolucionando, es solo cuestión de tiempo a que los límites del sistema solar se vuelvan restrictivos, lo que nos llevará a explorar más y ampliar los límites de nuestra tecnología. Según los cálculos de Kardashev, alcanzar el tipo 3 o civilización galáctica puede llevar hasta 5.800 años. A este nivel, habremos aprovechado la energía de las estrellas de toda la galaxia e incluso recogido fotones de los discos de acreción de los agujeros negros. Con unos asombrosos 10 a la potencia de 36 vatios de energía a nuestra disposición, tendremos potencialmente el poder de viajar casi instantáneamente a través de la Vía Láctea, utilizando el misterioso fenómeno de los agujeros de gusano. Para ampliar aún más nuestros horizontes, creamos razas avanzadas de robots y cyborgs, y exploraremos nuevas fronteras más allá de nuestra imaginación. También es probable que nos acerquemos al concepto de inmortalidad a medida que la esperanza de vida humana aumente hasta su máximo potencial. Aunque este nivel de desarrollo puede representar el límite superior de cualquier civilización, algunos estudiosos han ido más allá de la teoría de Kardashev y han propuesto modelos para civilizaciones de los tipos 4 a 7. Una civilización de tipo 4 lograría el avance definitivo en nuestra comprensión del universo, aprovechando su incomprensible potencial energético de 10 a la potencia de 46 vatios. Su dominio del poder de las supernovas que explotan cada 50 años en una galaxia como la Vía Láctea les permitirá acceder a enormes cantidades de energía. Y con la adición de la energía oscura, abrirán la llave para atravesar los rincones más distantes del cosmos, posiblemente incluso instalándose dentro de agujeros negros supermasivos. Sin embargo, esto no es más que el principio del asombroso viaje de la humanidad. A medida que los humanos del futuro profundicen en los misterios de la física y la energía, serán capaces de manipular galaxias enteras, extinguir estrellas y formar sistemas planetarios completamente nuevos. Hay hipótesis de que una civilización así logrará la hazaña definitiva de la inmortalidad, transfiriendo su conciencia a reinos digitales. Con tan inmenso poder a su disposición, estos seres reescribirán las leyes de la naturaleza tal y como las conocemos, pero a medida que superen los límites del conocimiento científico, también descubrirán que el universo es mucho más vasto y complejo de lo que jamás imaginaron. Tal vez incluso descubran que hay un multiverso de universos ahí fuera. Si los multiversos resultan ser su nueva realidad, la civilización de tipo 5 conquistará estos mundos aprovechando una fuente de energía casi inagotable a lo largo de su viaje. Y los hipotéticos agujeros blancos, considerados la cara opuesta de los agujeros negros, podrían ser la clave para lograrlo. Mientras tanto, la ciencia profundizará activamente en el estudio de dimensiones superiores, desvelando secretos y posibilidades que antes se creían ficción. Según las teorías científicas, una civilización de tipo 6 sería multidimensional. Si los humanos entraran en la cuarta dimensión, que es una dimensión espacial hipotética más allá de las tres dimensiones de longitud, anchura y altura, nuestros cuerpos físicos no podrían existir ni funcionar en este reino. Los científicos creen que las leyes físicas y las propiedades de los objetos se comportarían de forma diferente en la cuarta dimensión, haciéndola incompatible con nuestros cuerpos tridimensionales. Pero para nuestros descendientes que han llegado a la civilización de tipo 6, esto puede no ser un problema. En teoría, podrían aprender a conservar su conciencia como energía pura que puede transferirse de una dimensión a otra.
El único obstáculo podrían ser los recursos energéticos necesarios para realizar dicha transición. Pero tal vez una civilización de tipo 6 sea capaz de extraer energía de agujeros blancos a través de multiversos, aunque es puramente hipotético. Quien habitara esta nueva realidad se movería más allá de la velocidad de la luz, viajaría adelante y atrás en el tiempo, y superaría las limitaciones de causa y efecto. Después de oír todo esto, podrías pensar que no hay más nivel al que avanzar, pero puede haber otro nivel, la cima más alta de la progresión de la civilización. Una civilización de tipo 7 estaría formada por los creadores de todas las leyes de la naturaleza, la materia, la energía, el espacio, el tiempo y las dimensiones. No podemos imaginar cómo sería la vida en una civilización del séptimo tipo, o si tal civilización puede siquiera hipotéticamente existir. En este universo insondable reinarían leyes físicas completamente diferentes. Incluso si tuviéramos acceso a ellas, nunca llegaríamos a comprenderlas. En teoría, tardaríamos 10 duodecilillones de años en convertirnos en una civilización de este tipo. Otra idea es que nunca alcanzaremos el séptimo nivel porque no se trata de una comunidad de seres, sino de la existencia misma. Ni siquiera nos daríamos cuenta si existiera una civilización de este tipo. Contemplar la posibilidad de inteligencia extraterrestre es un tema cautivador. Sin embargo, la búsqueda de pruebas de civilizaciones tan avanzadas es todo un reto. Buscar civilizaciones de los niveles inferiores en la escala de Kardashev sería una búsqueda más realista. La teoría de los distintos tipos de civilizaciones proporciona pistas para la búsqueda, sobre todo en exoplanetas con condiciones adecuadas para la vida. Según la NASA, existen potencialmente 300 millones de mundos de este tipo en nuestra galaxia, aunque hasta ahora solo hemos estudiado unos 55. Telescopios avanzados como el James Webb Space Telescope no solo buscan indicios de vida biológica, sino también de actividad tecnológica. Los astrónomos creen que con los modernos equipos de que disponemos hoy en día, ya habrían detectado indicios de una civilización de tipo 1 si existiera en las regiones del espacio que ya hemos estudiado. En este caso, los extraterrestres viajarían por el espacio a velocidades que harían perceptibles sus naves. Tampoco es probable que una civilización de tipo 2 permanezca completamente invisible para nosotros. Para reunir energía, necesitaría rodear las estrellas con esferas de Dyson. Si se construyera una esfera de Dyson a la misma distancia del Sol que la Tierra, y si fuera estable, encerraría un espacio de aproximadamente 600 millones de veces la superficie de nuestro planeta. En otras palabras, el interior de la esfera de Dyson sería mucho mayor que la superficie de la Tierra. Según el Dr. Robert L. Forward, una megaestructura de este tipo con un radio de una unidad astronómica necesitaría aproximadamente 10 a la potencia de 27 kilogramos de material, lo que equivale aproximadamente a la masa de Saturno. Sin embargo, esta estimación supone una cáscara sólida y puede no tener en cuenta los retos tecnológicos que plantea la construcción de una estructura de este tipo. Se necesitarían muchos materiales de construcción y mucha energía para hacer que las estrellas se oscurecieran rodeándolas de esferas de Dyson. Todavía no se ha detectado nada parecido en la Vía Láctea. Sin embargo, hubo algunas ocasiones en las que los científicos pensaron que habían encontrado algo parecido a una esfera de Dyson. Cuando el Instituto SETI detectó una señal procedente de la estrella HD164595 a 92 años luz de la Tierra, los astrofísicos plantearon la hipótesis de que solo una baliza de civilización de tipo 2 podría enviar una señal tan potente, pero resultó ser solo un satélite militar en órbita alrededor de la Tierra. Y en 2008, los astrónomos detectaron un exoplaneta en órbita alrededor de una estrella enana naranja superbrillante y lo bautizaron como Fomalhaut B. A primera vista, el planeta aparecía como un punto de luz brillante y frío que se desplazaba rápidamente por el cielo. Sin embargo, en 2014 el planeta se desvaneció, dejando a los científicos pensando en la razón de dicha desaparición. Algunos sugirieron que la órbita del planeta podría haberse vuelto inestable, provocando que se alejara de su estrella madre. Otros propusieron que Fomalhaut B había migrado a la órbita de una estrella diferente, más grande y brillante, en otro lugar de la galaxia. No fue hasta más tarde cuando los investigadores descubrieron que el cuerpo celeste no era en realidad un planeta, sino una enorme nube de escombros helados. Se cree que estos restos se formaron a partir de una colisión masiva y violenta entre dos asteroides helados, un fenómeno extremadamente raro. Aunque quizá nunca sepamos con certeza qué le ocurrió a Fomalhaut B, es posible que una civilización de tipo 2 necesitara material de construcción para su próxima megaestructura, como una esfera de Dyson. Dada la incertidumbre que rodea a la desaparición de las estrellas,
surge la pregunta de cómo podríamos siquiera empezar a rastrear la actividad de una civilización de tipo 3. Las civilizaciones de tipo 3 son muy raras o simplemente no existen en nuestro universo local. Los astrónomos las han buscado utilizando el telescopio infrarrojo WISE, esperando detectar grandes cantidades de radiación infrarroja que emitirían civilizaciones tan avanzadas. Hasta ahora no se han encontrado indicios de tal actividad, pero los astrónomos mantienen la esperanza. La hipótesis es que las civilizaciones de tipo 3 podrían esconderse en vacíos cósmicos gigantes, cuyo origen aún no se conoce del todo. Un área de especial interés es el vacío de Bootes, que carece casi por completo de estrellas y galaxias y tiene un diámetro de 330 millones de años luz, lo que representa aproximadamente el 0,27% del diámetro del universo observable. Según las especulaciones científicas, el espacio vacío puede atribuirse a los diversos tipos de actividades de una civilización avanzada de tipo 3. Es posible que algunos extraterrestres hayan estado oscureciendo galaxias enteras una a una, cubriendo sus estrellas con esferas de Dyson o trasladándolas al lugar deseado. Los científicos esperan que los avances tecnológicos de la Tierra les permitan probar esta hipótesis en un futuro próximo. ¿Crees que algún día encontraremos vida inteligente ahí fuera? ¿Y si la encontráramos, deberíamos intentar ponernos en contacto con ella? Opina en los comentarios y sigue aquí para enterarte de los descubrimientos cósmicos más alucinantes. Gracias por vernos.